de todas maneras, me va mal, pero tengo que hacerlo. Al último, dijo, porque no está fácil esta escarpadita ahorita, dijo, de la tierra, dijo. Ahí ando algo mal, sí, dijo, pero de todas maneras tengo que hacerlo, dijo, porque si no lo hago, dijo, ¿cómo voy a hacer? Dijo, porque entiendo mal, dijo, pobremente, dijo, en esto que estoy haciendo, dijo, porque no hay como dinero, nada, dijo. Pero al último tengo que irlo haciendo yo, personal, dijo. Ya poco a poco, yo estoy armando esta tierra, dijo. Porque, de todas maneras, así mismo, poco a poco me voy descarbando esta tierra. Ay, qué bueno, ve, aquí está eso que ya casi ya no se ve de eso porque la gente lo corta en el andan chapeando. Ay, qué bonito. Ay, qué rico. Y eso no es solo la florcita linda, sino que esto va a servir para cuando los niños tienen fiebre, se les hace este, se les hace el baño. No solo para eso, sino que también, ay, qué rico, tenía tiempo de no comer de estas cositas. Lastimosamente están verdes, no porque esto se come cuando está bien madurito. Ay, qué delicioso. Me enferme yo, o sea, enferme Carmelo, voy a venir a buscar aquí para hacerle unos baños. Porque esto tenía tiempo de no verlo, pero aquí hay menos, como uno, cuando uno menos piensa, hay a las cosas para alguna enfermedad. Ay, qué rico. Nunca me pensaba que le encontrara, porque a veces estos seres son escasos, pues yo podía andar buscando, pero que esa es escasez ya es. Pero como mire, siempre Dios le pone las palitas en la frente a uno. Hola, René. ¿Qué pasó, Pendoy? Por aquí, mira. Mira, cortando florcitas, mira. Puro. Pura, pura mariposa, anda y la vieja cortando flores. No, pero aburrió, que, no, pues. Me parece que esto lo estaba platicando yo solita. Ah. Y hoy ya está legal, feo, ya pues. No, lo que pasa es que ya estaba diciendo que este palo pues se cuesta. Yo siempre lo anduve buscando, ¿verdad? Porque sí, esto es bueno cuando uno tiene temperatura, bajar la temperatura con baño, ¿no? Ah. Y pues mire, caminando aquí me encuentro una chula de palo. Entonces corté estas flores, mire. Sí, ahí se ve el gran ramo de flores que cortó. Claro. Ah, pa' Mencho. Pa' Mencho son las florcitas. Ay, sí, que ahorita andan en miela. La verdad que sí. Viera qué rico huelen, René. Y ya se ve que le gustó. ¿Todo, René, huele? Y qué pues. Le cayó mal ese olorcito. Huele bien. No, da mucho. Es que, no mucho. Bien, se vio que como que. No, me no metió una caja como que el limón está comiendo. Es que la flor me cayó mal. ¿Quieres? Me cayó mal el olor de la flor. Comámoslo este tamal mejor. Sí. Y yo comámoslo porque. Escucha, no, ni con este tamalito. Son los primeros y va a tener que lugar todo, pues ya sería demasiado. Bueno, no es malo, sí, hoy este año no hemos hecho. Bueno, yo. No, hombre, para vez que le quite eso porque yo vi como que algo de asco. Le digo, no me agarré más, hombre. Bueno, casi lo agarraba todo, pero. Ah, en fin, dale, me no tomo chorada. Échalo, pues. Está rico, René. No, es que vi que. No le gustó. Bien, le está. Cayó. Está rico el tamal. El problema es que ya, Dillitas, viera que me siento, me pongo a ver, me mareo. Cuando como algo, pues el estómago se me revuelve. La verdad que no sé qué puedo hacer. Yo le voy a dar el diagnóstico ahorita. Uh-huh. Ahorita mismo se lo doy. Menchito tiene pulso. No tiene un día. Si volvió a leer, ya la valió ya. No tiene fusil. ¡Ya la valió! ¡No, René! ¡Ya la enyemó, pues! ¡No! ¡Iguana! ¡Gallina! ¡No! ¡No, René! Si es que no, bueno, mira, no. Vaya, ¿desde cuándo empiezas a sentir esos síntomas? Ya, llevo como
Ay, desde ayer en la mañana. ¿Va? Ya me sentía mareada hoy. A veces con solo que esté preparando la comida y la vea, me da náusea, pero no, es una enfermedad, tengo remedio. Ya, le pegó un boludo, Mencho. No, alguna enfermedad, yo siempre. No, a mí no me da mentira. Es que el Menchito dijo que él era lo primero que iba a hacer. Dijo. No. ¿Vienes a sacar herencia? No, todavía no, René. La verdad es que, como les digo, ahorita no estoy segura, ¿verdad? Pues como... No, pero que es un síntoma, no es mi y usted. Que a veces usted mareada ya, me pongo bien. ¿Por qué, pues? Usted ya no es bichita ya de 12 años, pues. No, de 15 tal vez, va. Por ahí vamos. Ay, que venga Mencho por ahí. Mire, pues, es un síntoma, ya usted sabe, pues. Sí, que, pero, que usted ya no, pero una, como también... Que una mujer vieja ya, pues. Tampoco. No, René, pero que... como acuerde que tantas enfermedades que se han resultado, entonces no es que yo tenga tal vez algún virus o alguna lombriz, no. Algún parásito. Mire, pues no, usted no se ha hecho la idea, va a decir que no, el niño está muy tierno, que dejé. Ah, muy bien, pero... No, René, ojalá que... Como ahorita ha habido luna de miel, pues. A lo mejor sí. No. Ni sabe las noches que he pasado. Y ya le conté. Ah, no, y ni me las cuente, ni quiero, a ver. Y pues, y no le ha contado. No, hecho, pues. No, él no sabe de eso. Ni yo no sé, no estoy segura. No, pues como le digo, que sea que vayan del doctor y me dice que tengo algún parásito que me está molestando. Pero no me acepta no la comida. No le vaya a leer la foto de Mencho en el examen. ¿René? No, un broma, te sabes que iba a ir solo. Sí, no, ya sé que es loco. A mí no me la hace. Ya. No. La engemó. No, René, eso no puede pasar. Ya, eso. Ya la valió. No, bañada, no puede pasar eso, René. No. ¿Qué se le digo? Pero ya me voy poniendo el doctor. Huele las flores, huele el olorcito. Ya me dio cuenta. Huélalo, pues. Qué rico él. ¿Cómo es el tamal? No. Ah, cómalo, pues. No. Vale. De hecho, ya me dio malestar ya. ¿Y qué más, pues? Ya, sí, aquí entre nosotros. No. ¿Y qué más puede ser, pues? No, pues, pero yo no estoy segura. Como les digo, solo he sentido mareo desde ayer, pero bueno. Vaya a decirle a Mencho que la lleve a la clínica. Ah, que me lleve al médico, sí, no vaya a hacer que sea cierto. Yo me voy yendo. Vaya por René, el gusto verlo. La llamó a casi, pues, polla, pulso. Ese es un cabrito, el bolule. Ay, tenía que encontrarme el chilado, René. Como siempre, nunca la falta, René, siempre. No, pero será. ¿Será o no será? Pero la verdad, pues ya mucho desde ayer estoy sintiendo náuseas y no creo. Bueno, pero. Pues, si Dios eso quiere, pues. Yo con mucho gusto y con todo el amor de mi vida, pues es una bendición que Dios me quiere dar y yo no lo puedo rechazar porque la verdad que es lo más lindo que Dios nos da, que son nuestros hijos. Y pues yo espero que si realmente estoy embarazada, espero que Carmelo pues se emocione así como yo estoy, porque yo si estoy embarazada, pues para mí será una bendición de Dios. Lo recibiré así como he recibido a mis 4 hijos que tengo hasta ahorita, sanitos ahí en la casa. Bueno, los he dejado sanitos, no sé cómo estarán, ¿verdad? Pero muy pronto iré a fiarlos, a ver cómo están. Ay, pero si estoy embarazada, la mera verdad. Con mucho amor recibiré mi otro hijo. Y eso mismo, como yo me siento ahorita, espero que Carmelo se sienta. Si estoy embarazada, pues, porque la verdad no voy a renegar si estoy embarazada. Así que con mucho amor, pues. Tengo amor para darle a muchos hijos que Dios me dé. No espero la castidad, sino que espero que Dios me dé muchos hijos. Así que pues me voy. El primero día que sí. Y si estoy embarazada, tengo mucho gusto. Dios me da pues 4 hijos más. Bienvenido será a mi humilde hogar que voy a tener. Y como dije que lo mismo, espero que... ¿Qué más? Uy. Ay, qué feo, bien empañado. Ay, no, qué bolino me está bajando. Ay, qué dolor de estómago me está mal. Ay, qué feo, mira.
líquido en el estómago. Y tengo que empañar la cosa. Ay. Ay. Qué malestar más feo. Quizás mi experiencia está más que René me dio, me terminó. Pero qué maldad, qué empañado me voy. Gracias. Yo creo que entonces sí, eso, ¿eh? Solo cuando me agarraba así es porque estaba embarazada. Cuando fue de los 4 hijos que he tenido así me agarraba, este feo bien. No, voy a ir a ver si alcanza a llegar a la casa, así. La verdad que me siento muy mal. Tal vez alcanzo a llegar. Tal vez este hombre está en la casa ahí. Qué mal me siento. Tengo que hacer este plan. Este es el que me quedo, dijo, de este plan. Vamos, el último, ahorita de camino. Si no arreglo ahorita, más allá de nosotros, vamos a arreglar esto. Vamos a poner poco a poco. Se va arreglando esto. Por si no arreglo ahorita. Porque si no, acá el último, dijo, de bonito esto. Aquí, dijo. Y está serio, dijo, porque, pues sí, dijo, tener, dijo, ahorita, dijo, no está fácil, porque para mí yo no quisiera ahorita, dijo, por el motivo de que uno pobre y todo, dijo, está serio, dijo, tener hijos, dijo, ahorita, dijo, y pues sí, yo ahorita nada más bien no quiero, no quiero por el motivo de que no está fácil. No está fácil, dijo ahorita, dijo, porque desde que nacen solo es de gastar y gastar y gastar. Y ahorita, dijo, cómo está esto de pobrecito, no está fácil. Porque tener hijos, pues y ahorita no quiero, más bien. Y entonces, porque para eso uno no piensa, va. ¿No? Cuando menos piensa uno, ya tal vez, dijo, la señora está embarazada. Y todo, dijo, y entonces... Para mí ahorita no quiero porque ya el trabajo que estoy haciendo aquí, dijo, así, dijo no, no se gana nada aquí, dijo, no que hay que hacerlo, dijo, para la casa, dijo. Hola mi amor, ¿ya vino pues? No había visto, dijo. No, porque estaba trabajando ahí, dijo. ¿Y qué le dijo? No, nada. ¿La miro seria? Ah, ¿crees que? Sí. Qué raro, ¿verdad? Ajá, el aire bien raro, dijo. Sí, el aire raro. Ajá. No, mira, yo no le había fijado porque ella estaba haciendo este plan. No sé si estaba viendo, que estaba bien ocupado hablando. Ajá, yo estaba, digo, escarbando. ¿Cómo este plan hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Ajá. Entonces, por eso, dijo, ¿qué? Sí. ¿Y por qué? No, tiene cara. Sí, sí, pues mi amor. ¿Para dónde vas, mi amor? Aquí, mi amor. Todavía tiene cara de hablarme. Mi amor, venga, platicamos aquí. ¿Qué le pasa, pues? Todavía tiene cara de preguntarme que por qué me vine. Yo tan ilusionada que iba a contarle que... probablemente, pues no estoy segura que estoy embarazada. Llevaba una alegría tan grande que le iba a contar que todo lo que sentía, las náuseas, mareo y todo eso, vómito. Y con lo que escuché, pues de que no quiere tener hijos, yo tan ilusionada que iba a contarle que podía estar embarazada y darle un hijo. Pero veo que no es de lo que quiere hijos, entonces él se... acompañó solo para que le estén dando la comida y le laven la ropa nomás, entonces, si no quiere tener hijos, nunca me esperé eso de él. Yo pensé que de verdad me quería, porque lo primero son los hijos, y si no quería hijos, ¿por qué no los cuidamos entonces? Que hasta hoy viene a decir eso, que no quisiera tener hijos. Qué barbaridad.
Yo sí me equivoqué entonces porque iba feliz a darle la noticia. Y con lo que él me salió porque no quiere ir. La verdad que sí me partió el corazón. No podía permitir cosas. Bueno, espero que reflexionar de eso y recuperarme de eso.